Alejandra Ábalos recuerda cómo sufrió Luis Miguel por su mamá. La actriz fue una de las pocas famosas que tuvo la oportunidad de convivir con el Sol de México. Mucho se ha dicho de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, pues la bioserie que relata cómo fue su vida privada y ascenso a la fama ha dado mucho de qué hablar, pero por la mujer que le dio la vida al Sol. Ahora la actriz que está sorprendido a todos con sus declaraciones es Alejandra Ábalos, quien habló para las cámaras de Ventaneando cómo sufrió Luismi la ausencia de su mamá durante todos estos años. Siempre la estaban buscando, los tres hermanos estaban siempre en pos de tratar de saber noticias de su madre y siempre la extrañó muchísimo, siempre lloraba por ella, grabó canciones pensando en ella, dijo la mexicana. Además, Ábalos expresó que muchos de sus temas fueron dedicados para Marcela y no para alguna chica o una persona enamorada. Muchas veces nosotros como público, vemos un tema que haya grabado y pensamos que se lo está cantando a una mujer, una enamorada, a una novia, a una amante y no, lo grabó hacia su mamá, expresó la actriz.